La mascarilla, hay que cargarla por fuerza. ¿Sí o no, mi amigo? Así es, ¿no? La mascarilla, sí. ¿Usted sí ha llegado un momento que se ha olvidado de sacarla? Así, sí, hay un momento, uno se olvida, pero sí, hay que regresar la vela. Sí, ¿no? Sí. O sea, ya es molestoso. Molesta también. ¿Qué le molesta a usted? Sí. ¿La pasada, los pasadores? Los pasadores, que se mueve, que tenga una vez con una aplicación a las barbas, no va creciendo la barbita. Pica esa nota. ¿También le coge la aplicación a la barbita? Claro. A mí también me coge la aplicación a la barbita, pero ahorita ya tengo que poner. Sí, hay que ser, acostumbrarse a esto, ¿no? Hay que acostumbrarse, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces se le ha olvidado? Te cuento que casi de olvidar, más como dos veces me he olvidado, ¿no? Ahí son mis hijas que me hacen acuerdo, me iba saliendo papi, la mascarilla. Sí, hay que ponerse la de ley, ¿no? La de ley, sí, hay que ponérsela, por sí, fuerza. Pues. Hay que poner, sí, también me olvido, pero hay que preguntarle aquí a la... Hola, ¿usted se olvida de ponerse la mascarilla alguna vez? Sí. Cuando sale de la casa, ¿cuántas veces se ha olvidado de ponerse la mascarilla? Dos veces me he olvidado. ¿Y qué ha hecho? ¿Ha regresado a la casa? Claro. Ah, sí, no, terrible, que no se olvide, ¿no? Sí, así es. Bueno. A veces tanto no es fácil pensar. Ñaño, ¿usted se ha olvidado muchas veces de ponerse? ¿Usted anda sin mascarilla ahorita? ¿Por qué anda sin mascarilla? No, la mascarilla la tengo ahí. ¿Cómo voy a cantar ahí? Me asfixio, pues, si así nomás me asfixio. ¿Usted canta ahí? Aquí hago cualquier cosita, mi querido amigo. Pero usted sí se ha olvidado de ponerse la mascarilla, sí se ha olvidado. Sí, ¿por qué no? El letrar es humano. ¿Y qué hace? ¿Vuelve a la casa? ¿Mandé? ¿Vuelve a verla? Ah, no, regreso a verla, sí. Pero también hay que ponerse la mascarilla porque lo que lo protege a uno ahorita es la mascarilla. Ve, hermano, yo le soy sincero. Usted me dice que cree tanto en Dios. Ya. Y yo también creo mucho en Él. Ya. Mi fe es tan grande en Él que tal vez usted no me lo va a creer. Entonces, el que anda con Dios... ¿Cómo no lo va a creer? ¿Por qué? A ver, ¿qué? ¿Cuál es su fe? Mi fe es de que... No le va a pasar nada. Me rijo un poco a la ley de Dios, porque la ley de Dios es coger y respetar la ley que Él le puso a Moisés, que fueron los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Ya? Entonces no los hago todos, pero por lo menos ¿cuántos lo hacen? ¿Los 9? Trato, pueda que haga 6. Muchos no hacen ninguno, ¿no? Entonces creo yo así, mi querido amigo. Ay, ay, ay. De que creo en Él. Y... ¿Usted no se pone la mascarilla por eso? No, es que no me las pongo. No es que no me las pongo. Ahorita en este momento no me la voy a poner. Si me estoy muriendo de... Que me estoy muriendo de sed. Ahí le trajeron no, una agua. Recién, no es que me la trajeron, la mandé a comprar. ¿Por eso pues la trajeron, qué? Me la mandé a comprar. ¿Por eso pues la mandó y la trajeron? Sí, ahí es otra cosa. Ah, ya, pues ñaño. Ya mismo sí. Ya lo voy a hacer la entrevista para... ¿Y va a cantar? Sí, vamos a ver si cantamos. A ver, cante para escucharle. Ver. ¿Qué va a cantar? Una cumbia de los tiempos de los 70, de Blasio Junior, con ¿cuál? Alfredo Barrante. ¿Cuál es esa cumbia? Ahí vamos a verla, para ver cómo es. Ñaño, ¿tú alguna vez te has olvidado de ponerte la mascarilla? ¿Sí te has olvidado? ¿Cómo estás con el COVID? ¿Ya te sanaste? Sí, ñaño. A ver, vamos a ver la de Alfredo Barrante. Va a cantar aquí mi pana, aquí canta. Vamos a escucharle aquí. La aviso yo. Ya.